Casi 300 víctimas del conflicto armado en la zona urbana y las veredas más apartadas del municipio antioqueño de Buriticá accedieron a la oferta de 10 instituciones públicas para mejorar su calidad de vida y avanzar así con su reparación integral. Necesitamos como que fuera en este lado de Buriticá, porque de este lado es la mayoría de las víctimas del conflicto armado, ya que fuimos desplazados en el 2001. En Bestia tenemos veredas a 8 y 9 horas de camino. Para los líderes del corregimiento Tabacal, esta feria de servicios, coordinada por la Unidad para las Víctimas, fue una respuesta a las necesidades de centenares de campesinos que sufrieron la violencia. Llegaron acá un grupo armado y nos dijeron tienen una hora para irse de acá y todos salimos caminando por la carretera. Reparación a víctimas, educación, vivienda, créditos para proyectos agrarios, ahorro, pensiones y empleo fueron algunos de los temas ofertados durante esta feria de servicios.